dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella. Gracias, Eduardo, y a nuestro querido chef invitado del día de hoy. Malcolm, dígame. Vea usted. Ajá, hoy vamos a hacer como un ambientador para poder quitar los mosquitos. Ustedes saben que a veces nosotros en nuestra casa tenemos demasiados mosquitos o tenemos como zancudos y no sabemos cómo quitar este montón de moscas, zancudos o mosquitos. Y este es un repelente. Y este es un repelente natural para que usted lo pueda intentar en su casa. Vamos a ver el video y luego nosotros lo hacemos acá. Malcolm, es súper fácil. Lo único que vamos a utilizar, ya sea un limón o una naranja. Más que todo un cítrico. Un cítrico, exacto, que tenga vitamina C. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner una candela o si no quiere, no le pone candela. Solamente es como para darle como aroma al ambiente. Y lo esencial aquí son los clavitos de olor. ¿Por qué? Porque cuando introducís un clavito de olor al cítrico, te va a dar como ese efecto de repelente natural para todo el ambiente que lo, donde lo vas a poner. Perfecto. ¿Qué te parece si lo hacemos? Lo vamos a intentar. Aquí vamos a cortar este lado. Vamos a ver, empecemos a cortar, mire. Un poquito más de filo y... Soy mala cortando cosas. A ver, mire, yo le ayudo si quieres. Pues me ayudas. Vale, yo le ayudo. Muchísimas gracias. Vos tenés más fuerza. Es que no es la fuerza, creo que es el filo. Es porque nosotros siempre andamos ahí. Ok, entonces, ¿qué es? Le puede quitar este... Le corto esta para que se pueda parar, sí, digamos. Exacto, para que quede plano. Le corta eso también para que le dé más olor. Me das con este segundo, por favor. Y así le va a quitar, le va a quedar. Le va a cortar la chapita del lado aquí, la parte de abajo. Y lo va a cortar a la mitad, ¿ok? Entonces me cortas el otro. Si usted quiere, también le puede poner canela. Es su elección. Y aquí están los clavitos de olor, Malcolm. Y se los vamos introduciendo. Aquí hay más clavitos de olor. Yo te digo por acá. ¿Está ese también? A ese también, Malcolm, porque ese va a ir en la parte de arriba. Qué interesante que con cosas naturales uno puede realizar esto y a veces, bueno, nos toca comprar cosas, pero si tenemos en la casa estos ingredientes, súper fácil. Y lo mejor de eso es que te va a dar un aroma súper rico porque la combinación de los clavitos de olor más el limón o el cítrico de su preferencia le va a dar un olor súper rico. Entonces, vamos a ponerle este aquí, ahí. Y también yo, fíjate que traje pimienta gorda, que es este rollito que está aquí, esta pelotita que está aquí, es pimienta gorda, que usted lo puede poner, ahí está, miren. Es esta, que es súper chiquito, que es pimienta gorda. En este caso, yo lo voy a poner en medio, Malcolm, para darle un aroma diferente, ya que no le vamos a poner pues, la candelita. Entonces, ahí está, ¿ves? Ahí está. Va a necesitar unos palillos o también unas pajillas, lo que usted prefiere, y lo va a poner de esta forma en la base. En la base, como para sostener, pues, su otro... Limón, exactamente. O bueno, naranja, depende del cítrico. O lo que usted quiera. Y de ahí, pues, usted solo lo coloca de esta forma. Así exactamente. Mire, así le va a quedar. Claro, las pajillas son un poco más blandas. ¿Puedo usar los palillos chinos que le hice? Los palillos chinos, exactamente, pero... Mire, usted... O palillo para pincho. Exactamente, palillo para pincho. Y usted lo puede utilizar perfectamente. Y ahí está, mire. Y le pone, ya sea la candelita, y lo prende, y va a tirar un aroma súper rico. Ya lo oliste, ¿verdad? Se huele súper rico. Sí, se siente el olor, ya imagino, bueno, para los insectos, que ahí van a estar la molestia. Y cuando se prende la candela también ha de funcionar. Exactamente, y también en...
lo que estábamos hablando en la mañana, que en los lugares más reducidos los puedes poner mal con y te va a dar un aroma súper rico a limón y a cítrico. Espero que les haya gustado nuestro fácil y rápido del día de hoy. Usted lo puede hacer con naranjas o con limones un poco más grandes para que sí le quede pues más resistente. Espero que les haya gustado, gracias por acompañarme y espero que lo pongas en práctica en tu apartamento. Hay que usarlo, la verdad, para esta temporada que a veces se viene un poquito los mosquitos y todo, entonces es un fantástico idea. Exactamente. Y con eso nos vamos a ir con Raití, que tiene más cosas buenas para todos ustedes.